Hola, ¿qué tal familia? Aquí Joanástica Al Aparato. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la actualidad, aunque no al 100% actualidad, pero sí un detallito que nos puede dar pie a hacer un vídeo aunque sea un poquito más corto del habitual. Siempre que digo eso, los vídeos son más largos o iguales. Así que no sé para qué lo digo. Vamos a ir con un detalle que nos ha dado Craig Mazin, el executive producer de la serie de The Last of Us para HBO. Nos lo ha dado Craig Mazin, el escritor productor de la próxima serie de HBO, The Last of Us, con Neil Dragman. ¿Ha actualizado su perfil de Twitter o oh, esto es lo que creo que, que ha hecho? Veo una forma diferente de... De estar escrito eso, el, el escritor productor de la que se viene de Last of Us y escritor productor de Chernobyl en HBO. Por lo tanto, creo que aquí ha habido una modificación de perfil para añadir también a Neil Dragman. Pues bien. Kering Massine nos ha dado un detallito, un detallito que nos da a qué pensar ciertas cosas de las que podemos hablar. Ya sabéis que si os gusta el contenido que hago y que hacemos en este canal, tenéis aquí los perfiles de donde me podéis seguir, me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en el canal de YouTube, me podéis seguir en la plataforma morada, también me podéis seguir por la calle, pero me, da, me dará un poco más de miedo. Y si queréis eh, aportar económicamente al canal con vuestra membresía, tenéis disponibles las membresías que os dan acceso pues a los emotes de Acuiduca, a ver vídeos eh, como estos un poquito antes. Este creo que no. Este creo que lo voy a subir directamente al, al canal porque esta es actualidad, pero es actualidad que ya tiene dos o tres días, no me ha dado tiempo de hacerlo el, el vídeo y para que esté la cosa eh, embargada más tiempo es tontería, es tontería, pero la mayoría, el 90% de los vídeos son siempre aquellos que no tengan que ver puramente con la actualidad y que los hagamos nosotros con contenido propio y que sea una idea propia, pues sí que los dejamos para los, para los miembros 24 horas de exclusividad. Vamos allá porque, ¿qué es lo que ha dicho Craig Mazin? Bien, a Craig, Massin, a Craig Massin le han metido el dedito y Craig Massin ha hablado. Y la respuesta ha dado algo informativamente interesante. Le preguntaron a Craig Massin hace unos días: ¿The Last of Us será una serie técnicamente HBO Original o HBO Max Original? Diréis, ¿qué diferencia hay, no? Entre HBO Original, HBO Max Original. Eh... Bien, la respuesta de CreekMaskine es HBO. Solo HBO. Es una creación de HBO. No es una creación de HBO Max original. Eh, o HBO Max. Diréis, ¿qué diferencia hay? Y yo me la he hecho esa pregunta. Quítate cartelito. Yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué diferencia hay entre HBO y HBO Max? Hay tantas nomenclaturas, tantos nombres, tantos cambios que, que es un follón. Para que nos hagamos una idea, HBO, la plataforma HBO, el canal HBO, la terminología producción HBO original o HBO a palo seco, es que es una producción de HBO solo para el canal de HBO y solo para la plataforma de streaming de HBO. Luego, HBO Max tiene más producciones de otras empresas y es una plataforma que engloba más contenido. Cuando una cosa se hace para HBO Max y es original de HBO Max, va a parar a muchos más sitios. Cuando se hace para HBO, va a parar HBO y para de contar. Eh, lo que os digo yo con estas palabras lo podemos ver en la web de HBO. Aquí tenéis HBO Max y HBO. ¿Cuál es la diferencia? Lo que puedes ver, la diferencia más grande entre HBO Max y HBO es lo que puedes ver. En el Max puedes ver HBO y mucho más. La nueva plataforma de streaming reúne todos los contenidos de HBO junto con aún más éxitos de taquilla, series ganadoras de generadoras de obsesión y exclusivos Max Originals. Es decir, es HBO más mucho más contenido. Y, y en HBO, HBO GO, puedes ver HBO, a palo seco, todas las series favoritas de HBO, las mejores películas especiales, y tal, tal, tal. Así que esa es la diferencia. En un lado hay HBO puro y duro y en el otro hay HBO y más contenidos y otras plataformas. Por lo tanto, lo deja claro Craig Mazin. De Last of Us la serie de HBO será de HBO, no de HBO Max. No es HBO Max original, es HBO original. Por lo tanto, la serie se va a ver por el canal de HBO. Y por la plataforma de streaming de HDO, no para nada más. Y eso que nos da a entender también, esperaos que tengo aquí, eh, eh, os puedo prometer que hace dos horas que no veo al gato, pero ha sido encerrarme en el despacho. ¡Venga! Y ponerme a hablar. ¡Venga! Ha sido ponerme en el despacho a hablar. Porque si decís, es que ha escuchado ruidos, no, no. Eh, ha, he reproducido vídeos, eh, eh, ha habido sonido en este despacho. Pero es hablar yo y venir él. Es hablar yo y él tener la necesidad de venir. Mm, creo que no es nada nuevo lo que os explico. A ver, nos habíamos quedado en que el hecho de que sea la serie de HBO, un HBO original, nos da a entender varias cosas. Como por ejemplo, que la serie va a ser semanal. No nos van a dar. Los 10 capítulos de golpe, como puede pasar en HBO Max Original o como puede pasar en otras plataformas como en, eh, en Netflix. La serie va a ser de entrega semanal, al más puro estilo, las principales series de HBO como Juego de Tronos. Un capítulo por semana, se estrena simultáneamente en plataforma televisiva y en plataforma de streaming, pero nada de toda la serie de golpe. La serie de las tofas para HBO. Por lo que dice Craig Mazin. Es HBO original, por lo tanto, va a ser de entrega semanal. Vamos a estar 10 semanas pendientes de la serie de The Last of Us. Dos meses y medio. Lo lógico, cuando ha habido grandes series de HBO, es que se estrenen en el domingo en Prime Time, los capítulos. En el domingo en Prime Time. Era el caso del Juego de Tronos. Juego de Tronos estrenaba el capítulo el domingo por la noche. A España llegaba el lunes por la noche doblado, pero si lo querías ver en versión original, pues lo veías el, el domingo. La madrugada del domingo al lunes. O el lunes por la mañana cuando te levantabas, al menos en horario peninsular español, ¿no? Veremos qué pasa con la serie de las tufas. Veremos qué, qué pasa. Todo lo que sea decir, pues se puede estrenar el domingo, se verá el lunes, todo eso es especulación. Todo eso es especulación, y hasta que no sepamos nada pues eh, tendremos que tendremos que esperar y el tema es ese eh, será streaming simultáneo ahí será estreno simultáneo tal y como se publique eh, se emita el capítulo en la televisión se va a subir teóricamente en la plataforma de, de streaming le preguntaron otra cosa le preguntaron precisamente esto a Craig Mazin y no es especulación es respuesta de Craig Magin. Le pregunta Iron Wolf: eh, ¿La serie de The Last of Us estrenará en HBO o HBO Max o será eh, estreno simultáneo? ¿No? Se si pone aquí: ¿La serie de The Last of Us estrenará en HBO o HBO Max o estará en ambos a la, eh, la fecha de estreno? Y Craig Mason respondió: both, ambos. Por lo tanto, estará en ambas plataformas. Pero la diferencia es que al ser HBO Original. Se va a entregar de forma partida, semanal. Esa es la principal diferencia con otras producciones que llegan y te las sueltan todas de golpe, como por ejemplo Stranger Things en la plataforma de, de Netflix. ¡Acu, los bigotes, tío! que más que bigotes tienes aquí, alambres? Ese es el tema, ese es el tema. ¿Os parece bien que sea un estreno semanal, que nos den la serie partida? ¿O preferís toda la serie de golpe, de sopetón, de, 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 de atracón? De verte los 10 capítulos uno detrás del otro Yo personalmente barro para casa Y agradezco eternamente que la, la serie Sea de entrega semanal Porque así podremos hacer cositas Durante esa semana previa Y posterior a la emisión del capítulo Al final del vídeo les explicaremos Lo que creemos que, que, que podremos a, a hacer Ahora bien ¿Cuándo se va a estrenar la serie? Lo, las últimas informaciones eran Early, cercano a principio de 2023 Hay que recordar que aún no, no es una ventana de, de estreno muy, muy concreta, cercano a principios de 2023. Esto puede ser enero, febrero, marzo, abril. Si es cercano a principios de 2023, enero, febrero, no sé si yo sería, porque eso no sería cercano, sería inicio de año. No me extrañaría que se fuera abril la serie. Y no me extrañaría que se fuera abril básicamente porque la serie la protagoniza Pedro Pascal junto con Bella Ramsey. ¿Sabéis que otra serie protagonizada hiperfamosa por Pedro Pascal se estrena en febrero? Lo sabéis todos. Lo sabéis todos. Lo sabéis todos. El Mandaloriano, la tercera temporada del Mandalorian, se estrena uh, en febrero. Se estrena en febrero. Y yo os lanzo una pregunta, desde el más absoluto desconocimiento. ¿Creéis que el estreno del Mandalorian en febrero, son ocho capítulos la temporada del Mandaloriano? <coughs> Jesús. Creéis que. Creéis que. Tolomoco Paracu. <laughs> no, que no ha salido nada. ¿Creéis que la serie de El Mandaloriano afectará al estreno de la serie de HBO, de The Last of Us? ¿Es compatible que dos series muy punteras como El Mandaloriano y como The Last of Us vayan a compartir actor protagonista y se emitan a la vez? Acu, si no quitas la pata del gorro, no voy a acabar el vídeo porque me voy a ahogar, eh. Tú mismo. Así, ah, muy bien. ¿Creéis? Tiene una habilidad para poner el culo aquí dentro que no os lo podéis imaginar. ¿Creéis que se van a emitir simultáneamente el Mandaloriano y de las tofas? No sé, insisto, no tengo el conocimiento de, de otros casos, pero... Me sonaría raro. Porque son dos protagonistas, ¿vale? Que en el Mandalorian no se le ve la cara a Pedro Pascal casi casi. Pero sería raro. No sé si debe haber algún tipo de cláusula en el contrato del actor. De, mira, puedes compaginar las dos tareas mientras que no se estrenen a la vez las producciones. No lo sé, no lo sé. ¿Creéis que esto puede afectar? En el caso de que afectara, si el Mandaloriano no se estrenara a principios de febrero, contando con ocho capítulos, la serie acabaría en abril. Y si la serie de Last of Us se estrenara en abril, diez semanas son diez capítulos, te plantas. A mitades de junio. Y en mitad de junio se celebra la década del estreno del videojuego para PlayStation 3. ¿Acabará la primera temporada de la serie en pleno apogeo de la década? No lo sé. ¿Qué pensáis, Aku? ¿Me quieres dejar el cordón? ¿Estás aquí mordiendo el cordón de la sudadera? Si sí, voy con sudadera, ¿qué pasa? Lore de, lore de Twitch. <coughs> lore de Twitch. ¿Qué pensáis? ¿Qué creéis? Qué, ¿Qué opináis? Decídmelo dejándolo en el cajetín de los comentarios. ¿Qué os parece que la serie sea semanal? ¿Qué os parece que. ¿Qué os parece la posibilidad de. ese abril del 2023? Es una idea de hoy, es una especulación. Una especulación máxima. Como se diría en latín, speculatio, eh, Speculatum maximus. Eh, Speculatum maximus. ¿Qué miras? Ahí, ahí arriba, el aire acondicionado, si sí, está fresquito. Y yo insisto, recalco, repito, agradezco mil que la serie vaya a ser semanal, porque esto me permitirá poder eh, generar contenido en el canal y compartirlo con todos, con todos vosotros. A ver, la previsión es una, luego veremos qué es lo que se puede acabar haciendo, ¿no? Pero si la serie es semanal, y en el caso de que pongámonos que la serie se emite un lunes. El viernes podría hacer previa del capítulo, sabiendo más o menos lo que pasa. El martes haríamos la reacción, publicaría la reacción al capítulo. El miércoles podría hacer análisis de curiosidades y de todo el capítulo. El jueves rematarlo con un podcast del último capítulo y ya empalmar con el viernes previa del siguiente capítulo. Este podría, ser un, este podría ser un planning ideal. Hacer previa del capítulo, hacer reacción al capítulo, hacer análisis con las curiosidades que pueda haber del capítulo, con comparaciones, seguramente no con vídeo, es obvio, sino con capturas, y el jueves podcast para rematar el capítulo 1 y el viernes previa del capítulo 2. Y así durante 10 semanas. Se viene, se viene, si podemos plasmar esto a la realidad, me lo voy a pasar, barra, espero, nos lo vamos a pasar muy bien. Gente, ya sabéis que si os gusta el contenido que hago, tenéis aquí las redes sociales donde podéis seguirme, donde podéis, eh, pues en Twitter aquí lo tenéis, en el canal de YouTube en el que estáis. ¿Sabéis que tengo un canal de YouTube? Yo creo que, yo creo que no. Y también... En eh, la plataforma morada, ya sabéis que en la recta final del vídeo, que si queréis apoyar el contenido del canal, tenéis las membresías y siempre dedicamos unos segundos del vídeo a agradecer a aquellos miembros más, más contundentes, aquellos miembros premium y los miembros locos. Hay cuatro locos en el canal ahora mismo, que son Lorenzo Ceballos, Alfredo Álvarez, Dardo Campo y Encoxiloto, que están grillados, están... Puñeteramente grillados. También agradecer el apoyo de, de Carlos, de Tomás Hormigueros de Mario Jesús, de Jessy García de Jaduda de Ordono y de Cado Robotics, junto con el resto de la familia, que no tampoco hacemos, hacemos de menos, que los dos últimos en llegar son Sigboy y Kumai barra Sergio López barra Kumay. Gente, lo dejamos aquí, os leo el cajetín de comentarios, se me cuidan. Ahora que Aku, ahora te vas a ir y no te voy a ver en toda la tarde porque no voy a abrir la boca, ¿no? we <laughs>